El migcampista Aaron Rey ha sortit en roda de premsa per valorar l'actuació dels arlequinats diumenge passat contra el Barça B. Les errades defensives i la falta d'encert de cara al gol van sentenciar el conjunt d'Antonio Hidalgo davant l'equip blaugrana. Malgrat no haver aconseguit cap victòria en les tres primeres jornades, l'equip havia ofert una sensació de més solidesa defensiva que la que va mostrar diumenge la nova Creu Alta. Aaron afirma que són conscients del que cal millorar. Pues la verdad que todas las semanas es lo mismo, porque todas las semanas llega pues la charla del postpartido y siempre decimos lo mismo, que hay que hacer mucho más daño, hay que hacer goles, ¿sabes? Porque si no, con dejar la portería a cero está claro que puntúas, pero no de tres en tres. Y ya te digo, todas las charlas son haciendo hincapié en eso y estamos pues poniendo el 100% para acabar más cosas. Al final llegamos mucho a último tercio, pero no acabamos cosas y es una tarea pendiente. Tot i així, assegura que la plantilla està unida i que l'equip remuntarà aquest mal inici de Lliga. De fet, Aaron pronostica que el mes de maig el Sabadell estarà ubicat a la part alta de la taula. Sí, no es esperada. Al final la pretemporada fue muy buena. Creo que de todos los partidos perdimos unos y ganamos el resto. Y todos íbamos con, no sé, con seguridad. Pero claro, que sabíamos que esta liga pues no iba a ser ni mucho menos sencilla. El equipo pues lo veo sólido, porque quitando el partido el otro día nos hicieron un gol y nos sí que nos hace falta hacer mucho más daño arriba y nos tenemos que, bueno, que concienciar en eso y ver el equipo bien. El equipo va a competir y seguramente, ya te digo, en mayo va a estar arriba. El migcampista gallec va sumar la seva segona titularitat consecutiva a la Lliga i va signar una bona actuació. Tot i així, afirma que encara té marge de millora. Aquest dissabte, els d'Antonio Hidalgo tenen una nova oportunitat per a la revàlida i buscaran la victòria davant l'Algeciras. El partit es disputarà al Nuevo Mirador a les 5 de la tarda.